que no enturbie tus veredas el barro de mis pisadas. Echaurren derrocadero, echaurren calle escarlata. Desde la entraña del hijo, padre, ¿por qué andas descalzo? Desde la ausencia del padre, hijo, es tarde, apura el paso. Y te clama mi tortura, y me persigues clamando. Echaurren, donde nací, a lo verde nunca alcanza el barro de mis pisadas. Respiramos y no nos damos cuenta que estamos respirando. Encontrar una respuesta. Uno se pregunta, ¿por qué yo aquí? ¿Por qué lo temporal? ¿Por qué aparecer en el ser para desaparecer? Cada día es un riesgo, salir a la calle o quedarte en casa, tomar el auto, viajar, moverte, son un constante desafío. Nacer es un desafío, y es un desafío para una mujer el quedar embarazada y dar a luz, y luego es un desafío para los dos. Los hombres son muchos, multitudes y multitudes que aparecen y desaparecen. Cada uno dice yo. En eso se parecen todos. Nosotros somos cuerpo y conciencia. Sabemos y no sabemos. Poesía es algo que sucede en cualquier orden, pero es algo positivo, equilibrado, muy preciso, que ayuda a vivir, a tolerar, le da sentido a la existencia.
La taza de café, la cafetera, el vapor que mitiga mi esqueleto, la obediente sartén, el amuleto, tiznado, la mostaza, la nevera. Oh, dichosa cocina, cuando muera y mi tiempo sin tiempo vibre y crezca, claro retorne a tu silvestre estera y tu vapor sin fin lo desvanezca. Esto cambia y lo que llamamos habitual deja de serlo. Pero dentro de lo habitual hay elementos permanentes que vale la pena conservarlos. Insaciable, de cuya paz acordarme. Todo lo que he presenciado y experimentado ha sido un desafío. Las nubes se pueden dar el lujo de no sentir desafío. No saben a dónde van, ni necesitan saberlo. Todo es inspiración si es un artista. Un artista no es en un momento y deja de serlo, a no ser que pretenda ser un artista. Está siempre inspirado, es una espontaneidad constante. El esfuerzo artístico es espontáneo. No hay otra obligación que la del artista. Y lo que importa es el resultado. Incluso, aunque no fuera espontáneo. Thank you.
todo es para crear. Una cosa es poema, otra cosa es poesía. Un poema es llevar el lenguaje al máximo de su sentido. Además, tomar conciencia de que hay un ritmo en el mundo. Para cada cosa hay un ritmo. Yo creo que Dios es un mar de preguntas. Muy terrible. ¿Quién se las puede contestar? Tal vez esa es la función nuestra. La posibilidad de darle a Dios alguna respuesta. Día de mi nave más bella, encaramé sobre su mastelero para mirar el mar. No había mar, no había ni su huella, no había ni el vacío de ese día postrero. Solo había mirar. Miré el mirar del navegar que espero. ¿Qué es esto de estar inspirado? ¿Qué es esto de querer decir algo? ¿Por qué la curiosidad?
La vida está presente a veces, pero la muerte está presente todo el tiempo. Cuchilla de la Inquisición, la mazamorra de mis desventuras, el gobierno perdido a mi familia, mi féretro. A ti, cuando creado este poema, y a mí, que nunca me conoceré, el no ser de mi todo. Dejar correr el tiempo, la más oscura ciénaga. ¿Cómo me gustaría jamás haber nacido? Dicen que fue la muerte la causa de la vida. Y la vida, la causa de la muerte. ¿Cómo me gustaría ser esa oscura ciénaga? Sola bajo la lluvia. Del edificio de departamentos ocupo uno mediano. En el segundo piso, desde tanto ajetreo que no recuerdo cuánto. El propietario, firme, tempranísimo, nos dio a cada inquilino diferentes motivos para que nos mudáramos. Aceptar que olvidamos los sueños, aceptar que olvidamos tantas cosas, es un desafío. Aceptar que los sueños son sueños ya es un desafío. Consumimos tanta vida
en el sueño. Y después es como si no hubiera sucedido. Con las funciones vitales. Si sé exactamente la hora, el minuto en que esto se termina. No se puede vivir sin comer. ¿Se puede comer sin vivir? Salí a comprar el diario. Tu pasquín. Buscando los arriendos, eché de ver la fecha, el mes y el día vibraban bien. Aberración, el año. Entonces comprendí. Extraordinariamente difícil. Y las cosas que se entienden inmediatamente, nadie las quiere aprender. La prueba está en las palabras de Cristo, que son todas puras obviedades, tan obvias que son maravillosas. Nada más fácil que ponerlas en práctica. ¿Es fácil hablar con Dios? ¿Está el ser humano condicionado para recibir respuestas definitivas? La cosa más evidente es extraordinariamente misteriosa. ¿Cuánto esfuerzo es ser una roca, sostenerse allí? ¿Qué velocidad está sucediendo allí para que todo esto se mantenga como una sola cosa? Thank you.
gente olvida que estamos por un rato aquí. Y ellos creen que esto va a ser eternamente así. Hay un querer que sea así. Desgraciadamente, no es así. No ha habido nunca una respuesta definitiva de nada. Y lo único que nos enseña la historia es que la historia se repite.